Blade está a la vuelta de la esquina y estoy seguro de que es de los que piensa que su mejor pareja es Luo Chai. Bueno, es cierto que la gran sinergia es evidente con él y con este vídeo ni de lejos quiero decir que funcionen mal juntos, por ahí no van los tiros, sino es que investigando un poquito estos días he llegado a la conclusión de que realmente él tiene un combo mucho más OP que con Luo Chai. Así que ponte cómodo que vamos a indagar sobre las mejores sinergias de Blade. ¡Cuidado! Todo esto está basado en la información que tenemos de Blade de la beta antes del lanzamiento oficial del juego y en el directo de 1.2, por lo que aún todo esto está sujeto a cambios. El primer punto del que debemos hablar es claramente sobre su gran sinergia más evidente, con Luo Chai. ¿Por qué funcionan tan bien juntos? He visto algo de confusión respecto al funcionamiento del aumento de daño de Blade respecto a la vida que pierde, así que trataré de aclararlo. Esto sucede para su ultimate, la cual, para que os entendamos, al lanzarla hace un recuento de todo el daño que ha recibido Blade cuando tira su ultimate, incluyendo el daño que se inflige con la misma. Es importante recalcar la palabra recuento, por lo que no importa si se ha ido curando después de perder vida, sino que importa el daño acumulado que ha ido recibiendo. Por lo que la alta curación de Luo Chai, aunque mantenga la vida de Blade al máximo, no impedirá que él siga acumulando daño recibido para el recuento de la ultimate. Por lo tanto, ante el estilo de juego altamente riesgoso de Blade, perdiendo mucha vida, con su skill, con su básico y con su ultimate si está por encima del 50% de su vida, Luo Chai es increíblemente eficaz para que accidentalmente no se nos muera Blade. No obstante, Luo Chai tiene, para sorpresa de todos, un pequeño punto negativo como pareja de Blade y es respecto a la limpieza de estados negativos que aplica con su skill. Esto será así cuando Blade tenga, por ejemplo, un dot aplicado, daño sobre el tiempo, ya que de no limpiarlo, cada turno el dot le quitaría daño y conseguir las 5 acumulaciones del talento para lanzar el ataque adicional sería muy fácil y sería una pena que la skill automática de Luo Chai se lo limpiara. Esto haría que, para sorpresa de todos, el punto más negativo de Bai Lu, que no aplica esa limpieza de estados negativos, la haga un poco más interesante con Blade. Y además, Bai Lu también es capaz de subirle un 10% la vida máxima a Blade con su habilidad adicional, lo que combina genial con él. Aunque esto tampoco quiere decir ni mucho menos que sea mejor opción que Luo Chai, pero es un aspecto a tener en cuenta y una alegría si no tienes la suerte de tener a Luo Chai, pero sí a Bai Lu. Además, ya que estamos hablando de personajes defensivos, quisiera tranquilizar a los que tienen a Gepard y están tristes porque se dice que los personajes de la conservación son totalmente antisinérgicos. Aunque bueno, este punto que voy a comentaros aún es una teoría mía, aunque creo que con suficiente fundamento como para comentarla en el vídeo. Y es que todos pensamos lo siguiente: si Blade quiere perder vida para aumentar su daño de la ultimate y activar antes su talento, si le ponemos escudo, literalmente su kit se va a tomar por culo. Y eso creo que no va a ser del todo así. Si nos fijamos en la descripción de la habilidad de Blade de la beta, veremos algo que os debería de llamar la atención, y es que pone literalmente que Blade perderá un porcentaje de su vida máxima. Es decir, lo interesante aquí es que no especifica que Blade perderá vida equivalente a un porcentaje de su vida máxima, como sí que especifica la habilidad de Arlan, sino que directamente pone que perderá ese porcentaje de vida. Esto quiere decir que, en teoría, aun teniendo un escudo de Gepard puesto, sus habilidades deberían afectar directamente a su vida, haciendo que el daño aumentado de su ultimate se siga manteniendo, al igual que también contribuirá para activar las 5 cargas del talento. Aunque tampoco os mentiré, jugar a Blade con Gepard será activar el modo difícil, pues si bien es cierto de que Blade tiene mecánicas para curarse o que él mismo nunca se puede matar, pues siempre se queda a un punto de vida si no tiene suficiente vida que quitarse él mismo, si nuestro Gepard nos falla y no aplica a tiempo el escudo, GG Blade. Por lo que, ¿jugar con Gepard es posible con Blade? Sí, pero creo que no será tan óptimo como poner a un healer, por ejemplo. Bueno, pero antes de hablar de los mejores combos con Blade, dale un buen like al vídeo y suscríbete, que me apoya muchísimo, gracias. Hemos hablado de los supports defensivos, pero ¿qué pasa con los ofensivos? Y sí, amigo, aquí es donde encontraremos el combo más roto que tiene Blade. Pero primero hay algunas cosas muy importantes que debes saber. Blade, como es de alturas, ya sabrás, es un DPS que escala con vida y apenas lo hace con un ataque. ¿Y cuál es la conclusión más obvia de esto? Exacto, los personajes de armonía en su mayoría se centran en aumentar el ataque y realmente eso es un desperdicio con Blade, por lo que como norma general los mejores supports ofensivos de Blade serán los personajes de la nihilidad como Pela y Silver Wolf y los que vengan en un futuro, que van a aumentar el daño que reciben los enemigos con bajadas de resistencias o bajadas de defensas. En particular cabe destacar
apela que baja la defensa en área con la ultimate, y eso posibilita de que Blade haga más daño no solo al objetivo, sino también al resto, pues él también tiene buen daño AOE. Por lo tanto, personajes como Ting Yun y Asta sí son realmente antisinérgicos con Blade. Yukong no es tan antisinérgica por el aumento de crítico y porque si jugamos en equipos de doble carry, el otro sí se vería realmente potenciado por el ataque aumentado de su skill. Ya, pillín. Ya te has dado cuenta a quién no he mencionado aún y a quién he dejado para el último, ¿verdad? Exacto, algunos me preguntarán por Broña. Si no, le pasa lo mismo que le pasa a Ting Yun y a Asta, y realmente no. Broña con su skill no solo adelanta la acción de Blade, sino que también, y ojito, esto es importante, le aumenta el daño realizado. Sí, el daño, no el ataque, por lo que eso no es antisinérgico con él. No obstante, su ultimate sí nos aumenta el ataque, pero también el daño crítico, así que realmente Blade sí aprovecha casi por completo el kit de Broña. Pero espabilao, esto no es todo, puesto que aún falta lo mejor. No solo Blade aprovecha casi al máximo el potencial de Broña, el mejor support del juego, sino que Blade y Broña son el dúo con mejor sinergia del juego. Broña, pese a que es el mejor support del juego, siempre tuvo grandes problemas para utilizarla en su máximo potencial, spamear cada turno la skill en el main DPS. Esto es así porque la skill de Broña con un main DPS normal en la práctica consume dos skill points, el de lanzar su propia skill y el de la skill del DPS que actúa justo después. Esto sin su Eidolon 1 y su cono de luz se traduce en un derroche increíble de skill points que no tiene ningún sentido y es totalmente inviable. Lanzar la skill con Broña cada turno es imposible de sostener. Pero, ¿qué sucede si juntamos al personaje que más skill points consume con el DPS que menos consume? Y Arlan no cuenta, está pocho. Creo que empiezas a entender. Blade es un personaje que en 3 turnos consume solo un skill point debido a cómo funciona su skill. Es un potenciador que al lanzarlo potencia nuestro ataque básico durante 3 turnos y no perderemos el turno a lanzarla, pues podremos hacer seguidamente el primer básico, por lo que los dos siguientes turnos de Blade usará el básico potenciado sin gastar skill points, pero que tampoco los puede ganar. Realmente, el ataque básico sería como una skill impostor, pues el daño que hace es brutal, es como si fuera la skill de otro personaje de PS normal y corriente. Por lo tanto, vemos que la mayoría de veces que Broña utilice su skill sobre Blade, en vez de costarnos dos skill points como sería lo habitual con otros DPS, solo gastaremos uno al ser el ataque de Blade entre comillas gratis. Esto implica que gracias al bajísimo consumo de skill points de Blade, Broña podrá compensarlo abusando del uso de su skill cada turno y más si acompañamos a este dúo brutal con Luocha y Pela, por ejemplo, que son dos personajes que generan muchísimos skill points. Aunque bueno, respecto al equipo perfecto, habrá que hacer algunas pruebas y los resultados os los contaré en su guía en unos días. Por lo tanto, si tienes a Luocha con Blade eres afortunado, pero si además tienes a Broña también, tu equipo será realmente terrorífico, pues hará que tu Blade literalmente ataque el doble de veces en una pelea, y esto es totalmente absurdo. Por lo que te dejaré por aquí una guía de Broña para que sepas un poco más sobre ella, para que la dejes bien equipada para el lanzamiento de nuestro querido Blade. Y sin más me despido, chao.